y hay otros que vienen a ironizar. Hay algunos que vienen a la tribuna a argumentar y otros que vienen a la tribuna a actuar. Pero hay algo que no comparto y no voy a permitir que se quede aquí cuando dicen que los acuerdos se hacen en las cantinas. Perdóneme, pero yo soy miembro de la Comisión de Justicia y jamás he hecho un acuerdo en una cantina. Se le respeta al Senado y se acuerda por el bien de México. Y tampoco voy a permitir que digan que el procedimiento no fue el correcto, porque cumplimos con la ley. Porque los integrantes de la Comisión de Justicia cumplimos cabalmente con lo que se debería de haber hecho. La Corte hizo su trabajo y un trabajo que debemos de reconocer. De más de 140 que participaron por un cargo tan honorable para estar en el Tribunal Federal Electoral, quedaron 42. Y de esos 42, nos envió 7 ternas con 21 altamente calificados, con experiencia probada y con una carrera de trabajo distinguida. No fue fácil la decisión de primero la Comisión de Justicia y después de la Junta y después de este Pleno, porque todos tenían la posibilidad de poder llegar y de poder estar representando a nuestro país y la democracia que quiere la gente allá afuera en ese tribunal. ¿Qué queremos? Que se respete la voluntad de la ciudadanía, el voto ciudadano y que tengamos, como hoy puedo decir orgullosamente, un gran órgano, Tribunal Federal Electoral. No podemos decir que fueron votos de algunos cuantos, porque aquí tengo la votación y quiero hacer un poco de memoria. Tenemos a José Luis Vargas Valdés con 95 votos a favor, uno en contra y uno nulo. A Mónica Soto con 97 votos a favor y ninguno en contra y ninguno nulo. Felipe de la Mata con 95 votos a favor, uno en contra y ninguno nulo. Felipe Fuentes Barrera con 96 votos a favor, ninguno nulo y tan solo uno en contra. Yanino Talora con 96 votos a favor, uno en contra y ninguno nulo. Indalfer Infante con 88 votos a favor, ninguno en contra y ninguno nulo. Y Reyes Rodríguez con 97 votos a favor, ninguno en contra y ninguno nulo. Yo quiero saber si esto es de una fuerza política o es el pleno y en la voluntad de los senadores de la República. Por eso hoy la temporalidad de las designaciones de jueces y magistrados es la piedra angular de la independencia y autonomía judicial, que a su vez se traduce en el cimiento del Estado de Derecho en nuestro país. Cabe destacar que las modificaciones en el plazo por el que son nombrados los magistrados no es un tema novedoso, sino que ya ha sido materia de pronunciamiento por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la controversia 32-2007, en donde se analizó la duración de los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California. En esa resolución, nuestro máximo tribunal determinó que las designaciones temporales, es decir, de corto tiempo, como la que actualmente se contempla para 3 años de los magistrados, no abonan a la independencia judicial porque se caracterizan en que duran poco tiempo, ya que es básico en desarrollar debidamente la función en beneficio de la sociedad para que se disponga de una duración mayor y que fortalezcamos la experiencia, pues con tan corta extensión ni siquiera se puede valorar su desempeño y no cumpliría ningún estándar objetivo. En ese sentido, la modificación de los plazos de duración de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene por objeto establecer una temporalidad razonable que abone a la consolidación del Estado de Derecho y a las bases fundacionales de las instituciones democráticas de nuestro país. Lo anterior cobra mayor trascendencia al tratarse de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por su naturaleza tienen una participación directa en la vida de la democracia nacional, al ser el órgano jurisdiccional encargado de decidir sobre las controversias que se presentan en todos los comicios de precampaña hasta una jornada electoral cuando termina.
Por eso hoy el presente dictamen tiene como único fin dar cumplimiento a un mandato constitucional, que es administrar la justicia expedita, pronta e imparcial, pero sobre todo completa. Así que con relativo a la obligación de todas las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Hoy les quiero decir, compañeros, que en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de este dictamen. Creemos en la democracia, pero lo más importante, creemos en el voto de la ciudadanía que se tiene que defender porque es la voluntad de la gente. Y este organismo es lo que va a hacer por el bien de México y por el bien de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Ivonne Álvarez. Tengo registrado al senador